Misión Imposible, TRS-24, en una toma que nadie te trae. La parte de atrás del escenario de los 130 años de Máximo Paz. Vamos a hacer unas notitas y vamos a ver qué pasa en el escenario mayor. Acompáñame. Rubén, del Hortondo, de la banda comunal. La banda municipal del Hortondo. La banda municipal del Hortondo, sí. ¿Qué tenés ahí? Este es un saxo soprano de mi compañero. Bien. ¿Y después? ¿Estaba afinando? Sí, no, estaba tocando un ratito con los chicos, con mi compañero. A ver, ¿quién más? Santi, ¿quién es Santi? Santi. Vení, Santi. Listo, no subí al escenario. Es así. Este es Lucas. Lucas y. Lucas. Nacho y Germán. Todo del Hortondo. Yo soy Lucas. Y nosotros tocamos la trompeta. A ver, la trompeta, ¿cómo es? Tenemos una Parker Custom. Vamos, arrancando a poco. A ver, mándale un trompetazo al cameraman. Al amigo, el que toca ahí. Ah, ustedes. De la hinchada de Boca, esa que sos vos. A ver. O de la que quiera. ¿Cuánto hace que están en la banda? Estoy hace 2 años, pero la banda ya, Bicho, ¿cuánto tiene? Sí, no sé. Para Bicho, ¿quién es el más viejo en la banda? Adrián, vení un ratito que... ¿Qué tal? Adrián, ¿sos vos? Sí, Adrián. Estaba muy compenetrado con el Facebook, ¿con qué estaba haciendo? Estaba hablando un mensaje a mi familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Está bien? Bien. Bueno, Adrián, contame, ¿cuánto hace que está la banda formada? ¿Vos hace mucho que estás? ¿Sos el más viejo en la banda? Sí, uno de los primeros junto con el baterista y otros chicos que empezamos cuando se armó de nuevo el proyecto de armar la nueva banda, porque el Hortondo supo tener banda. Hace 30 años atrás y después, bueno, por no salir chicos nuevos, ir renovando, quedó sin banda hasta que, bueno, por decisión también de un intendente, de Javier Piscinato. Y, ¿es el actual intendente o es otro? Fue hasta fin de año. Y la nueva gestión continúa con... Sí. Solventando la banda, digamos. Sí. Es que la banda, bueno, primero ya lleva 8 años, una banda nueva, joven, con una linda escalera de una linda remesa de chicos, viste, nuevos que van saliendo. Está un poco la experiencia de los grandes y también, bueno, la juventud que viene empujando, que eso hace que, viste, que se vaya renovando. Viene con todas las ganas los pibes. Sí, con... Y este año... También, una propuesta también de la música que se escucha ahora. Sí, música muy linda, variada, qué sé yo, de rock nacional, internacional, Los más jóvenes quieren tocar la música que ellos escuchan, ¿no? Este año tuvimos la suerte, el privilegio de ir nuevamente a Oktoberfest, por segundo año consecutivo, y la banda la gente ha quedado muy, muy contenta, muy con el repertorio. Muy variado, un repertorio, qué sé yo, de Los Palmeras, muy lindo para bailar, para que la gente se divierta, temas muy, muy pegadizos y modernos, viste. Muy bien. Y bueno, la verdad que muy contento, agradecido a Máximo Paz, que nos hayan convocado, que nos hayan invitado. Y espero que les guste. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Seguramente nos va a gustar. Muchas gracias, Adrián. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, estamos recorriendo la fiesta de los 130 años de Máximo Paz. Ya encontramos personalidades, gente famosa en el pueblo. Crocante las papas fritas. La gente de las papas fritas, prometedores de publicidades que después no cumplen. ¿Amigo? Por supuesto. Bien cumplidores. Hola. Bien cumplidores. Te salió...
¿Qué? Yo uso casco, el copiloto también. No me entran los cascos. Estamos, es un problema, ¿no? Con eso. ¿No me entran los cascos? No te entra ninguno, ya probaste. Firmado. Fuiste a una casa de venta de casco y no te entró nada. Nada. Me mandé a hacer uno, pero lo estoy esperando. Intento ponerse una moto en la cabeza y tampoco. A mí me gustaría un Fiat 600 sin, sin asiento. Motor. Sin asiento y motores. Yo no uso casco y salvo mi vida. Mentira, si no te entra. Dame, dame, dame que no te entra. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te voy a buscar un día. Sí. Vamos a ir a un lugar donde vendan casco y vamos a probar. Acá a no ver, hay lugar donde venga acá. Vamos al Corta, a donde sea. ¿Hay presupuesto? Sí, hay de todo. Listo, vamos. No te preocupes. Con Darío, Darío Bayoco, presidente comunal. Paga los viáticos. El pueblo va para arriba. Ojalá. No vamos, si, Darío. Si está escuchando esto, bueno. Y te, si estaba en Mortadela de Fierro antes. Claro. El Iván. No, imposible, imposible. No pagaba el viaje de Corta. Terminamos la gestión mintiendo. Lo que quería contar es algo que le pasó a un pibe acá del pueblo que nadie lo sabe. Sí. ¿Sabes lo que le pasó a Cacho? Cacho Lai. Sí. ¿Qué le pasó? Un famoso, Cacho Lai. Un músico. El rockero más, más pobre del mundo. Se tuvo un accidente en la moto, no usó andar sin casco. Y le, se le tuvieron que cortar una mano. Una falange. Sí, y le pusieron una mano ortopédica. Robótica. Toca la guitarra, todo. Con esa mano. Porque antes no sabía él. Bien, gracias. No, leyó bien el catálogo, claro. Y apretó el botón donde decía gracias, ejecución de instrumentos musicales. Ahí está. Muy bien. Bueno, felicidades. Gracias. Gracias, gracias. Cortá, cortá. Estamos en el buffet, vamos a buscar choripán y el encargado de recibir es la mención especial. Cochero. Vamos. Y chicharra. Roberto. Dos choripanes. Uno con chorizo y el otro también. Mucho gusto. Somos de TRS24, de Máximo Paz, de la región. ¿Y qué tenés para vender acá? Primero nombre y colegio. ¿Cómo? ¿Nombre y colegio? Nombre y colegio. Bueno, yo soy María Laura y ella es Eleonora. Eleonora y María Laura, ¿de dónde? De Santa Teresa. Santa Teresa. Bueno, acá nomás. Vinieron con la banda. De Uriel. Con... ¿Y cómo era? ¿La alegoría? Alegoría. Alegoría, sí. Anoche estuvo alegoría. Y hoy no, ¿no vinieron a comprar algo, a comer algo? Muchachos, bueno, pues, Pablito, bueno, ¿qué tenés para vender? Bueno, nosotros tenemos todo lo que es de objetos de santería, todo lo que es sahumerios, bombas de limpieza, después ¿bombas tenemos... ¿Bombas de limpieza? Sí, para hacer limpiezas energéticas. Okay. Después tenemos estatuillas de Buda, después lámpara de sal, todo para armonizar la casa, el ambiente... Digamos, para trabajar cosas internas también. ¿Y alguna oración hay también en alguna que acá veo como... Ah, no, es tu tarjeta. Es tarjeta, sí. ¿Oraciones así no? No, no. Pero esa se ocupa cada uno... Exactamente. Que viene a comprar los productos. Sí, sí. Perfecto. Por ahí yo le doy algún tip y ella también de lo... ¿Estas cosas se hacen maldiciones también o...? No, no, esto es más para limpiar. Todo bendición. Sí. Todo de bendición. Todo para traer buena energía. ¿Eso explota o no? ¿O no? ¿Cómo es el tema? No, eso se prende fuego, digamos, y hace mucho humo. Es una albóndigas mezcla son. De yuyo, claro. Albóndigas energéticas sería. Exactamente, sí. Bueno, ¿y qué precio tenés, más o menos? ¿Qué rango de precio estás manejando? Y, por ejemplo, esta línea, así para limpieza, 130, después tenemos de 100 pesos. Las bombas tenemos... cada una sale 50 si no tenemos promos para que se puedan llevar más. Y después lo que es resina, todo para limpieza, eso sale 60 pesos. Hay una variedad de precio, depende de lo que la persona quiera. ¿Hay que acompañarlo de alguna especie de oración de antemano o ya el producto lo prendés por sí solo ya actúa? ¿O es uno el que tiene que...? Yo lo que aconsejo primero es que haga una protección que yo les enseño cómo hacerla. Y después, bueno, está en cada uno si sabe algo de, por ejemplo, que tiene alguna herramienta como para limpiar o bien que recen. ¿Ah? Eso sí. ¿Y alcanza con decir, bueno, esto para limpieza lo voy a prender para que limpie y listo? ¿O hay que hacer alguna otra cosa? No. Por ejemplo, ya que no tiene ninguna herramienta. Ya prendiendo un sahumerio cambia la energía del ambiente. ¿Pero eso por qué? Porque uno se va ya... pensando o con la idea de que es para la limpieza o es porque ya eso tiene algo, no sé, en el perfume o cómo es.
el contenido, está cargado de energía. El contenido que tiene, el, digamos, la composición que tiene el sahumerio, cada cosa sirve para cada cosa. Por ejemplo, el incienso. Los componentes serían los... Exactamente, sí. Cada uno sirve para cosas diferentes. Por ejemplo, hoy vino una señora a comprarnos directamente el polvito de la yagra. El polvito de la yagra sirve para el dinero. Hoy me contó que ella le había puesto yagra a su hijo en la billetera y que, bueno, y le apreció trabajo. ¿Sin que el hijo sepa? Sí, en realidad... Quería que el hijo consiga trabajo. Las madres hacen eso, ¿no? Las madres hacen eso, pero lo logró. ¿Y el hijo qué tal? ¿Cómo reaccionó? No creía. No sé, y después, si bueno, sí. ¿Reaccionó bien o no? Consiguió trabajo, ahora si va, no sí, sabemos. Claro. Estoy consiguiendo trabajo y, bueno, sin buscar. Claro. Es también una desgracia con suerte, puede ser. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Y saludo para Pablo Gali, que es admirador mío. Sí, le Gustavo de Máximo Paz. Hola, ¿qué tal? ¿Es autoservicio o hay alguien que...? Ahí estamos. La señora, nombre y colegio. Nombre y colegio, bueno, yo soy de la ciudad de Pérez, mi nombre es Graciela. Bueno. ¿Seguridad o...? Así que bueno, es la primera vez que participo, no conocía. Vamos. ¿Viste hoy? Hoy vine, sí, y nosotros vamos por todos lados y bueno, me entusiasmaron para venir acá, así que bueno, veo que hay muchísima gente, muchos artesanos, me comentaron que es muy lindo. ¿Estás vendiendo mucho? No, todavía no vendí, así que esperemos que nos respondan y podamos vender. ¿Qué tenés? ¿Unicornios? Caballitos. Con mi mamá, que ella es modista, las muñecas están hechas con ropa de... La mamá que saluda. Las muñequitas son hechas con ropa de que lo hace una modista. Gente. De modista. Y como y esto está todo hecho por nuestras manos. Acá no hay nada de reventa, es todo artesanal. Los chanchitos. Para que tengan, para los que dicen de la reventa. Acá tienen los famosos chanchitos, esta no es la Peppa Pig, pero es la chancha tradicional nuestra. Bueno, mejor porque la Peppa Pig ya te digo, me tiene podrido. La Peppa Pig esa, mira, no sabe qué decir, una Peppa o qué. Y me quedo con George. Después tenés, mira, esto está de hecho, las muñequitas, los caballos. Que ¿Qué precios tenés? Y no son caros. A comparación de lo que se vende estos unicornios, mirá lo que es, una belleza, 450 pesos. Tiene alitas. Mirá lo que es, el unicornio. No hay peligro que se vaya volando, ¿no? No. Decís, ¿dónde está el unicornio? Se fue. Los chanchos vuelan. Pero es todo como yo... Tiene montura y todo. ¿Ves? Esto tiene, mirá, percherón. Está todo hecho artesanalmente. ¿Cuánto sale eso? Este así está 3.50. ¿3 pesos con 50? No. 3 pesos, 350. Ah, 350. Mirá el avioncito. Ahí está, avioncito. Aviocolchonado por si hay una catástrofe aérea para que nadie salga lastimado. Después tenés la famosa Frida. No. Eso, sino que le doy de comer. Tenés que venderle el accesorio también. No, estos están comiendo. Después tenés los, ¿cómo es? Los títeres, manopla. Tenés variedad de todo ahí acá. Ya tenés los pasamos. Este más chiquito, ¿cuánto sale? Ese 2.50. 2.50. Mirá. Para almohada y todo. Mirá el Volkswagen. ¿Y se abre? ¿Tiene cierre o no? No tiene cierre. Ya sería mucho, ¿no? Para... ¿Sabes cuánto sale esto? 350 pesos. 350. Comprás algo por 350 pesos. Sí, un juguete artesanal. ¿Naftero o a gas? No, este es naftero, es calidad, sí. Es naftero. Pero mirá lo que es esto, 350 pesos. Esto es 300 pesos. ¿Dónde ves esos unicornios a esos precios? Una locura, una barbaridad. Una locura. Re barato. Mirá esta, 200 pesos. Mirá lo que es esta chanchita. Bueno, eso se parece un poco a Peppa Pig. No tiene la pata flaca. Bueno, muchas gracias, gente de Pérez. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, mucha suerte. Acá la señora que está fumando una especie de pipa muy rara. ¿Qué tal, señora? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Nombre y colegio? Colegio no. ¿De dónde es usted? Yo me llamo Dora Méndez y soy de la localidad de Peirano. ¿De Peirano? ¿Y qué está fumando ahí en esa pipa rara? Son burbujeros artesanales. Ah, un burbujero. Reciclados. ¿Ve? Con una maraca, con las tapitas. Tiene un burbujazo. Ay, justo mirá, va para el... Me tiró. Alomatrix. Muy bien, muy bueno. Muy bien. ¿Qué precio tiene esto? 60 pesos. ¿60? Sí. Viene cargado. Sí, yo te lo doy con detergente y después tenés para toda la... Mientras se termine, vienen de vuelta a la noche a buscar todos los chicos para jugar. Ajá. Muy bien.
Bueno, ¿y qué más tenés? A ver, porque, yo trabajo en crochet, tenés escarapelas, tenés los unicornios que son con viromes. Mirá, unas ratitas. Unicornio se le llama, que usan mucho los... Un unicornio. ¿Lo ves? Una ratita, pensé que era. Y después tenés vinchas, tenés llaveros de Frida, Frida con llamador de ángel. Muy bien. Y acá tenés imanes para la heladera. ¿En qué precio más o menos están las cosas? Para tener una idea. Esto tiene 25 pesos, acá 50, 100, las brinchas salen 80, esto 70. Y acá tenés... ¿Las vinchas 80? Sí. ¿Una vincha como para mí hay o no? Sí, puede ser. ¿Cuál a te ver, gusta vos? Ahí dígame usted, a ver cuál me quedaría. No sé cuál elegí vos o cuál te pondrías. No, una que me quedaría bien a mí, que algo que vaya con... ¿No es cierto? No se atreve a darme. No me atrevo, ya tanto no. Bueno, está bien, no importa. Entonces no la compramos. Y la virgencita no se vende, la tejí. No. Así que está de... Está para acompañarte. Para acompañar. Esta la llevaba a todos los eventos. Sí. Y ahora en Peirano, el 1 y 2 de febrero está la encuentro de motos. Sí, ¿sí? Van a ir ahí. Dice que parece que nos dejan y nos van a invitar también a nosotros. Ah, sí, todavía no está todo terminado. Está firmado, pero parece que sí. Bueno, muy lindas cosas, tío, así que esperemos que se pongan las pilas y que los inviten, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La gente de Peirano también viene, lo vamos a visitar en Peirano el 1 y 2 de febrero.